dago, baina ez dakit, niri behintzet apurbe luze eta guzti egin jate lehiak eta barik. Bai, esan danoi ez, guk beti nahi duguna, ba astero partidua jokatzea da, hiru egunero albalin bada asko zobe, eta bueno, azkenen ba ia bi aste partidu jokau gabe onda, ba guri ba jokatzea gustatzen zaigu, eta bueno, ba ostiraleako ba oso gogotsu gara, ez? Partidu noiz iritsiko, eta bueno, aber egun hauek azkar pasatzen dian. Aurreko atsedenaldia oso oparoa izan zen, esan gure dut, oso ondo etorri zala, segero lau partidutan 8 punto eta bueno, ba taldeako bera egin dau. Orain be bardin itxaroten duzue beste aurrera pausu bat emotea? Bai, hori da gure intentzio, ez? Azkenen nik uste azkeneko resultauek ba sentsazio onak utzi dizkigutela. Nik uste bai joku aldetik eta bai emaitzen aldetik ba aurrera pausu bat eman deula, eta orain ba aurreko partidu hoitako sentsazioekin ba segi eta bueno, ba berre emaitza berdinak iristen dian eta aurrera goazen. Mikel, baina sailkapenari begiratute, naiz eta azken lau jardunaldietan 8 puntu eskuratu, Atletikek dauka 8. sailkatua 3 puntura, baina azken aurrekoa be bai. Dinot egoerea hobea dala, baina bai, argi dago gora hobea dala, baina nik uste gauza baten, bueno, sartu behar badeu, nik uste sentsazioak diala hauek, nik uste talde gora indola eta bai joko aldetik eta bai konfiantza aldetik, ba nik uste taldea ba oindala hilabete baino hobeto daula, eta gu azkenen horrekin gehatzen geha, ez? Pixkanaka emaitzak alde ditugun eran ba gora behitzen, eta bueno, nik uste bueno, konfiantza hori daukegu, ba partidu hauekin ere, ba pixkanaka geroz eta gora jotea. Lehen komentatu duzu zuek nahi duzuna lehiatzea dela, urrengo hilabetean 9 partidu jokatuko duzu, ez taldea prestiko ikusten duzu maratoi horreri ekiteko? Bai, hilabete gogorra daukau, 9 partidu hilabete baten, baina bueno, nik uste taldea konfiantzakin daula, nik uste talde, bueno, soberan daukagula taldea ba 9 partidu horiek jokatzeko, eta bueno, egia esan, ba hilabete oso polita daukau, ez? Aurretik, 9 partidu, bai Liga, Kopa, Championsa, eta bueno, aber Gabon eta ba bueno, emaitza honekin iristen gean eta bueno, para ba ekipoa ba pixkanaka gora di joan. Lehenengo partidua Barikuan eta historikoki Espainol beti izan da aurkari deserosoa San Mamesen. Bai, bueno, lehengo urtean ikusi genuen, ez? Espainolek bi partidu bira zizkigun, nik uste partidu oso ona jokau zizkigula, baina bueno, badakigu nola jokau behar deun, behin kontra eta nik uste ba gure gauzak ondo inda, ba bueno, partidua aurrera ateratzeko ba opzio asko ditugula. Mikel, atxedenaren ostean zerotik astea lez izango litzateke orain, segurdot, orain arte bai, liga hasiera nahiko okarra izan da, baina zerotik hasi eta aurrera begiratu? Bueno, zerotik nik uste gure kasu meintzat azkeneko partidutako sentsazioekin hasi behar dula, ez? Hilabete txar horren ondoren, ba, nik uste azkeneko partidutan esan duten bezala bueno, sentsazio onoiek etorri zaizkigu eta nik uste horiekin segi eta bueno, ba partidu gaurreroan bezala ba goraka joaten saio gargala. Lau partidu horretan, Celta, Almeria, Sevilla eta Valentzian aurkako partidu horretan taldeak hobekuntza nabarmen eukidau, batez behatze aldean. Baina hor badago zer hobetu aurrera begire. Taldeak arazo itzelak daukaz gol egiteko eta ganera aduriz kenduta beste ia inok ez dago goli sartzen. Bueno, hobetu beharra azkenen bai defentsen eta bai aurren, ez? Nik uste hobekuntza daukagula hemendik aurrea, lehengo urtean erakutsi genuen, eta nik uste bai aurrealden eta bai atzealden ondio ba hobetzeko zera asko ditugula eta nik uste bai atzen eta bai aurren egia da azken partidutan ez ditugula gola asko sartu, baina bueno, azkenen futbol arratsak dira eta nik uste atzealden gol gutxiko sartu dituzten bezala, nik uste aurrealdeko arazori ere laizzer hobetuko dula. Mikel, eta maitzeko badakit burue Barikoko partiduen daukazuela, baina datorren astean barriro txapeldunen ligako partidua Ukrainian, ez daukazue aukerarik aurrera egiteko, baina
Nik uste dut Portoren aurkako partiduren ostean zeuen adierazpenak entzunde, gogo berezi bape badaukazuela apurbet irudia garbitzeko edo? Bai, ontsi bertan egia da, ba ez gaudela partidu horretan pentsatzen, azkenen ostiraleko partidua oso partidu garrantzitsua da, ligako beste partidu bat, irabazita nik uste ba gauzak beste erabatera ikusiko ditugula, baina bueno, esan dezun bezala, ba Championseko beste partidu bat, azkenen Championsa ez da urtero jokatzen ez, ez da gutxi gore, eta orduan ba bueno, ondio gure opzio ditugu ba Europa Ligen sartzeko, eta ba alde honen urrin ba bi partida horiek irabazten saioko gea, ba azken hirugarren sailkatzeko eta Europa Liga jokatzeko. Eskerrik asko. Hola, Mikel. Después de la buena racha de resultados que tenéis en el último mes de competición, se puede decir, partidos como este contra el Español es de los que ratifican que el equipo puede pensar en mirar hacia otro lado de la clasificación, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos un partido importantísimo el viernes. Yo creo que bueno, que si ganamos ese partido ya miraríamos la liga de otra manera, ¿no? Son tres puntos muy importantes en ese aspecto. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que el viernes el equipo salga enchufado, haciendo nuestro juego y llevarnos los tres puntos. Además, el Español ya se ha encargado de demostrar que bueno, que es un rival incómodo y que de los que saca puntos con cierta seguridad últimamente en Sabamés, ¿no? Sí, tenemos los dos partidos del año pasado que nos ganaron en tanto en Sabamés como en Barcelona, y bueno, lo que vamos a intentar es, pues, haciendo nuestro juego, sabemos cómo tenemos que jugar y también sabemos que si hacemos nuestro juego y estamos bien, pues tenemos muchas opciones de ganar. Una cuestión a nivel personal, el hecho de que eres claramente el elegido por Valverde para jugar y lo haces siempre, rara vez te pierdes un partido, ¿a ti a nivel personal eso te obliga a gestionarte de alguna manera en los partidos? Es decir, seleccionar mejor igual las subidas o saber que vas a tener que disputar muchísimos minutos en la temporada, ¿te obliga a hacerte ese planteamiento interno a ti o no? No, ni mucho menos. Al final yo personalmente, cada partido que juego como si puede ser el último, y como he dicho muchas veces, aquí el jugar o no depende del entrenador, y cada domingo y cada entrenamiento nos jugamos el poder jugar el siguiente partido. Hola, Miquel, ¿qué destacamos del Español? ¿Qué te llama la atención del equipo de Sergio? Bueno, yo creo que es un equipo muy incómodo, ¿no? Pues cuesta jugar contra ellos, tienen intensidad, nos van a intentar apretar arriba como ya lo hicieron el año pasado, y luego pues tiene jugadores muy desequilibrantes como Sergio García, pues que si no estás enchufado en el partido y metido, pues te pueden hacer mucho daño, ¿no? Miquel, hoy se ha visto a Aritz que sigue a buen ritmo en la recuperación, importante, ¿no?, para el equipo que esté a disposición el viernes. Sí, sabemos que Aritz es una pieza importante para nosotros y bueno, a ver cómo sigue con la recuperación, las sensaciones son buenas y a ver si finalmente pues puede estar para el partido. Hola, Miquel. En las últimas semanas habéis dejado la portería a cero. ¿Qué ha cambiado para que ahora, no sé, se empiece, ¿no?, pues a dejar la portería a cero después de los goles que estabais recibiendo? Bueno, yo creo que ya contra el Celta el equipo pues demostró una mejora y bueno, creo que ya cuando fuimos a Almería pues el equipo pues se concienció de que bueno, de que era momento de dar un, bueno, pues un golpe en la mesa y para ir para arriba, ¿no? Yo creo que bueno, el equipo tanto defensivamente como ofensivamente pues está mejor y yo creo que el tema defensivo pues es cosa de todos, ¿no? Al final viene desde arriba, desde la primera presión del delantero, y yo creo que en ese aspecto pues hemos mejorado. Quizás por esa obligación defensiva, Miquel,
¿Se te ve menos arriba? ¿Es orden de Valverde que cuides un poquito más la espalda o es casualidad? Bueno, al final cada partido y cada racha y bueno, al final cuando estás metido pues en una mala racha, es verdad que bueno, pues siempre intentas, ¿no? Intentas pues que pues recibir menos goles, intentar defender mejor y bueno, no sé si será por eso o no, pero bueno, lo importante es que en los últimos partidos pues hemos recibido muy pocos goles y que el equipo ha podido sacar puntos por ello, ¿no? Estás con cuatro amarillas, ¿va a ser la única forma en la que descanses? No, ni mucho menos. Al final, como ya lo he dicho ahora, nosotros jugamos cada domingo para intentar repetir, bueno, estar en el 11 en el siguiente partido y lo veo así y lo voy a ver así. Para Miguel, comentabas antes eso, hay una mejoría defensiva importante, pero claro, ahora hay que equilibrar, ¿no? Se ha conseguido un poco poner la base, cerrar la puerta, pero ahora también hay que volver a producir goles arriba, ¿no? Porque la media de goles últimamente, aunque se los habéis rentabilizado, pero es escasita, ¿no? Sí, es verdad que ofensivamente pues a lo mejor no estamos haciendo tanto daño como otras veces, pero bueno, yo creo que ya hemos demostrado una mejora, estamos encajando menos goles y bueno, ahora ya pues todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea y sí que es verdad que tenemos que poner hincapié en defender bien y bueno, y en crear ocasiones de gol. ¿Cuántas años o que ahora viene un mes, después del parón viene un mes muy, muy fuerte, partidos constantemente, pero eso, me imagino que el equipo con ganas y por como estás preparado, ¿no? Deseando ese ritmo alto, ¿no? Sí, sobre todo con ganas. Al final, jugar 9 partidos en un mes es una cosa, bueno, muy buena para nosotros y al mismo tiempo, pues, algo que bueno, que no pasa todos los años, ¿no? Entonces, pues, tenemos que aprovecharlo, tenemos que trabajar y sobre todo, pues, salir a cada partido, pues, con las mismas ganas que si jugáramos incluso más, que si jugáramos domingo a domingo. Bueno, hablabas de jugar partidos, de todo lo que queda. De todas maneras, no sé si, bueno, igual hemos comentado, pero lo que sí es cierto es que tú has jugado todos los partidos. A nivel personal, bueno, esta temporada, la verdad, de momento tienes motivos para estar satisfecho, ¿no? Todos los minutos. Sí, bueno, al final cada jugador quiere jugarlo todo. Bueno, somos así, ¿no? Al final estamos a gusto cuando estamos en el 11. Y bueno, estoy muy contento de que esté jugando pues partidos, pero al final lo que priorizo es cómo está el equipo y la verdad que ahora sí que estoy contento porque creo que el equipo pues ha mejorado, ha dado un paso al frente y creo que estamos en una buena dinámica. Está aquí Dori Euskeras, comenta todo, son partido guztiak, jokatu dituzula, minutu guztiak, eta hori pozik egoteko motiva dela. Bai, azkenean jokalari guztiok ba nahi duena ba jokatzea da, batzutan ba posible da eta bestetan ez, orduan ba inbardana da, ba astero aldan momentzat lanin ba asteburun ba maikako neoteko. Sí, Mikel, ¿qué ha cambiado dentro del equipo, dentro de vuestras cabezas con respecto, por ejemplo, hace un mes y medio o así? Bueno, yo creo que bueno, yo no creo que sea algo que haya cambiado en nuestras cabezas, ¿no? Yo creo que vimos que estábamos en una mala situación, una mala dinámica, la verdad que no estábamos haciendo nuestro juego, no estábamos cómodos en el campo. Bueno, yo creo que después del partido del Celta pues vimos que bueno, que teníamos que dar un paso al frente, creo que lo dimos en Almería y bueno, estos últimos partidos pues hemos recibido muy pocos goles, nos ha servido para sacar puntos y creo que tenemos que seguir en esa línea, incluso pues poco a poco ir mejorando aspectos para poder llegar al nivel que este equipo ha demostrado que puede dar. Tal vez hubo algo de saturación mental con esa eliminatoria previa, el equipo se agotó antes de tiempo psicológicamente o... Bueno, al final cuando estás ahí abajo, pues las cosas es verdad que no se ven de otra forma, ¿no? Yo creo que
en cuanto hemos sacado, bueno, pues unos cuantos puntos que nos han dado tranquilidad, pues hemos estado más aseados. Yo creo que el juego también ha cambiado y estamos más tranquilos ahora. Este Alaric, ¿una otra pregunta? Nada. No son dos. Vale, va. Venga, Belorte. Gracias.